Egunon, egunon. Bueno, es que recasco. Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad de estar aquí. Espero que se pueda compartir pantalla. Ahí lo veo perfectamente. Bueno, vamos a ir acelerando porque queremos decir muchas cosas en poco tiempo, pero venimos en representación de muchísima gente, de edades, no solamente de baby boomers, sino también de las generaciones anteriores, la generación perdida que se decía, etcétera. Bueno, es fácil localizarnos por los trabajos que hacemos y queremos no solamente ser destinatarios, sino colaborar en la generación de estos productos y servicios dedicados no solo a personas de edad, sino naturalmente también a personas con diversidades sensoriales, cognitivas, a gran parte de la población. Lo que queremos transmitir básicamente son estas 12 ideas, así de sencillo. Podríamos acabar aquí y las vamos a leer al principio y al final. Somos muchas las personas mayores, David Barahona lo ha contado, un porcentaje creciente de la ciudadanía en el primer mundo. Estamos mejorando nuestras organizaciones y nuestro ecosistema en red de participación social. Este año se cumplen 50 de la creación de Nagusia Vizcaya y 41 de Eusko Fedarpen, y contamos con equipos especializados en tecnología de la que hoy vamos a hablar, en salud, economía, vivienda, residencias, temas jurídicos, administrativos, incluso comisiones éticas, ¿no? Antes lo expresaba también y no quiero abundar en lo indicado por David, pero estamos inventando entre todos, no solamente los que nos corresponde por edad, sino el conjunto de la sociedad, una etapa que se puede llamar de viejóvenes o de madurescencia, como a finales del siglo XX se creó la adolescencia. Mi padre no tuvo adolescencia, yo tuve una adolescencia bastante breve, pasabas de ser casi de la infancia a tener responsabilidades. Somos, por tanto, este grupo de gente todavía con posibilidades, con tiempo, con libertad de expresión, con contactos, con relaciones. Una especie ahora que se habla de cisnes negros, que se habla de rinocerontes grises. Hemos utilizado ante representantes de todo tipo, ante el Lehendakari, esa imagen de dragones plateados, una parte, un segmento poblacional muy importante que tiene mucho que aportar desde su jubilación, desde el voluntariado, en este creciente empoderamiento. Nuestros intereses, sin embargo, y campos de actuación no son para la gente de cierta edad, es para el conjunto de las generaciones, para todas. Al finalmente somos madres, padres, abuelas, abuelos, bisabuelas, etcétera. Y queremos no solamente que se nos tenga en cuenta, que se nos consulte como destinatarios, no. Queremos coliderar la innovación social con el resto de la sociedad. Y apostamos al respecto porque nos lo podemos permitir ahora y porque alguien tiene que ser un poco, no transgresor, pero sí atrevido por una innovación disruptiva y radical. Y radical en ese doble sentido de drástica, pero al mismo tiempo sabiendo conservar lo que es de raíz, lo que es importante, lo que es esencial, esa humanidad, etcétera. Y en este juego tenemos expertos en tecnología que nos van a aportar soluciones, pero a nosotros, bueno, a todos en realidad, pero nos corresponde
quizás lo más crítico de este sector, de lo que se ha llamado la Silver Economy, que es cambiar las preguntas. Cambiando las preguntas se cambian las respuestas. No queremos más respuestas para las mismas preguntas, sino queremos producir modificaciones en las cuestiones claves a las que hay que responder con soluciones diferentes. Y reivindicamos que conocemos el pasado. Esos 50 años es para todo. Hace 50 años se volaba en aviones que iban a 3 veces la velocidad del sonido, en aviones de pasajeros. A veces decimos que el futuro fue hace 50 años y llegamos a la Luna, que nuestros nietos no lo han vivido en primera persona, ¿no? Pero también reivindicamos que el presente y el futuro son nuestros tiempos, ¿no? Que no nos atribuyan solamente roles del pasado. Y la tecnología la vivimos como nuestra aliada desde todo, desde ese poderoso smartphone que llevamos en los bolsillos y que se han popularizado en extremo, hasta los más novedosos avances en inteligencia artificial. Y estamos cada día para aprender, participar, colaborar y mejorar el mundo. No queremos juegos de estimulación cognitiva, los hay excelentes, voy a citar a Blue Logic. Queremos seguir interviniendo en mejorar nuestra sociedad, nuestros barrios, nuestros pueblos, en atender los desafíos del milenio, y en ello estamos. Y hay que llegar a esa actualización 6.0 que decimos, cumplir los 60 y más años, para preguntarse qué podemos hacer al respecto. Y vamos a desarrollar muy rápidamente, llevo 5 minutos, estoy controlando todo, no vamos a abundar. Vizcaya, que es el territorio histórico más envejecido de la comunidad autónoma, solamente el longevo Japón tiene más población mayor de 65 años que Vizcaya. O sea, somos muchos y Europa nos mira con esa atención porque somos también una sociedad muy cohesionada, muy enlazada, con grandes instituciones como puede ser la Fundación BBK y otras muchísimas. Y somos un campo de intervención que ven con detalle. Y nos reservamos, junto con otros, nunca en exclusiva, el preguntar, el inventar las cuestiones. Y ese es el quid de la cuestión. Hay que plantear nuevos retos y luego ya veremos las soluciones analizando las posibilidades que viene de la mano de los expertos. Este cambio de era al que estamos asistiendo, al que estamos viviendo, de la madurescencia, ha cambiado el rol de todas las generaciones, pero muy especialmente de la de los mayores. Ya no somos simples consumidores, somos productores y consumidores de servicios, como empezamos a ser prosumidores de energía eléctrica. Hasta ahora consumíamos energía eléctrica, ahora podemos producir, vender, compartir y estar a ambos lados de esa tarea. Y queremos mantener una relación muy estrecha con estos proveedores de productos y servicios, nosotros desde nuestra jubilación, desde nuestro voluntariado, para apreciarnos, conocernos, sorprendernos, aprender juntos, etc. Basta de mitos, se han citado algunos antes, pero aquí no hay nativos digitales. Yo siempre digo que si hay algún nativo digital, soy yo. Yo que soy físico sé cómo funciona un chip, he vivido todas las etapas de la etapa digital, pero todos somos nómadas digitales. Mis nietos no saben determinadas cuestiones, pero tienen a veces una visión que no es, digamos, toda esa visión no plana de la historia, sino esa visión en la tercera dimensión también de la historia. Y hay que cambiar las normas. Y en ese sentido lo que queremos es como hace Fosbury. Fosbury se pregunta, y también quizás un deportista que algunos no habrán conocido, porque es también de hace 50 años, y dice, ¿por qué no saltar de espaldas? Y logra ese incremento en los saltos de altura, algo inesperado, ¿no? Porque esa es la cuestión. Hay que reinventar las preguntas. Siempre es mejor tener preguntas que no tienen respuesta que tener respuestas que nadie pregunta o que no han sido cuestionadas, que es lo que a veces tenemos en este mundo de la Silver Innovation o de la innovación plateada. Hay respuestas que quizás no hemos validado y que no se permite cuestionar y lo queremos hacer. Por eso, y tenemos muchos, otros no tanto, pero se está mejorando y la propia pandemia ha tenido un efecto acelerador. Somos de los que creemos que es más importante esas preguntas y recomendamos más el uso de Quora que el de Google. No hay que buscar respuestas, hay que buscar preguntas, ¿no? Porque las preguntas son más importantes.
Siempre recordamos a Bobby Fischer, que quizás los más jóvenes no saben quién fue, pero su madre al salir del colegio siempre le preguntaba, ¿qué has preguntado hoy? ¿No? ¿Qué has aprendido? ¿O has acertado en la respuesta? No, le preguntaba, ¿qué has aprendido? Y vamos a repetir con un poco de detalle estas preguntas nuevas. ¿Cómo somos hoy las personas mayores? PM en adelante. Sabemos lo que es vivir, madurar y envejecer a base de golpes, a base de errores, hemos ido aprendiendo. Tenemos edad suficiente para habernos diversificado cada vez más, somos muy diferentes, pero también tenemos elementos comunes como todas las generaciones. Ya sabéis que antes las generaciones iban como de padres a hijos, pero ahora generaciones se aceleran, cada 10 años hay que cambiar de generación. Detectamos muy bien y sufrimos en primera persona y queremos representar a los más vulnerables esos graves problemas de soledad, edadismo, que no son exclusivos de la tercera o cuarta edad, sino que aparece también la juventud. A la juventud o a la infancia se le atribuye roles que no son ciertos y que no son generalizados. Queremos ser autónomos y responsables con el grado máximo que sea posible. Aunque haya momentos en que se pierda un deterioro cognitivo o motor o sensorial, en toda la medida que sea posible exigimos poder tomar nuestras decisiones. Queremos definir nuestro entorno, estas nuevas formas de hogar, como siempre pudimos. Elegimos con quién y cómo seguir interconectados y colaborando, porque estar conectados es la base de la vida. Somos conscientes también de la evolución de nuestras capacidades y aprendemos cada día. Y sabemos que aprender es descubrir e innovar. No queremos juegos, queremos participar en el reto de mejorar los problemas que acucian al conjunto de nuestra sociedad y al conjunto del planeta, ¿por qué no? Queremos ayudar y ser ayudades, y queremos ayudar y nos sentimos capaces de hacer, y nos sabemos interdependientes como lo son todos. Nadie es independiente y nadie es totalmente dependiente, todo el mundo tiene mucho que aportar. No vamos a hablar de la soledad, hay un vídeo que esta presentación la podéis ver, es pública, la podéis descargar, está en mi blog.aguirregaviria.net y lo tienen los organizadores y se dispondrá en BBK Sasoiko. ¿Qué es la tecnología para todos los seres humanos? Aquí llevo 11 minutos, tengo que apretar un poco el acelerador. A ver, la tecnología existe desde que el primer homínido golpeó con un fémur una piedra. O sea, la tecnología es tan antigua como la humanidad. Y la tecnología digital tiene muchísimos años. Cuando yo nací en el 53, IBM ya comercializaba su equipo que era el EDPM, que es máquina de tratamiento digital de datos electrónicos. El primer lenguaje de alto nivel, que yo creo que hace 40 años, nació en el 54, o sea, tiene muchos años. El primer email se envió en el 71 y el primer microprocesador cuando se creó en Agusi, hace 50 años, señores. A mí cuando me piden, oiga, señor, usted tiene correo electrónico, siempre digo, perdona, lo tengo antes que tú nacieses. Me suelo enfadar al respecto y digo, además lo tengo el mismo desde hace casi 40 años. Tenemos ordenadores, las redes digitales son más, redes sociales siempre han existido. Las digitales nacieron hace 24 años, pero existen. Entonces, esto es la tecnología. A ver, dejemos de pensar que la tecnología con esa visión edadista nació antes de ayer, con los mal llamados nativos digitales. No, no. Nosotros somos los que tenemos la visión de la tecnología a lo largo de la historia. Ha dicho el 73, David, el 75, usan Internet cada vez más, faltan datos después de la pandemia, pero esto ha mejorado. Y todos somos cyborgs, todos somos organismos humanos, con sangre, pero con ayudas cibernéticas. Un simple móvil llevado en el bolsillo, un reloj inteligente, una tableta, nos potencia en multitud de nuestras facultades y talentos. Estamos tratando de dotar de estas competencias a las personas nonagenarias, centenarias, porque como en un vídeo se hizo una película, le dice la nieta, un poco visión, un poco edadista al abuelo, que un móvil es como Dios, o sea, es algo que sirve para todo. No preguntes para qué sirve, sino para qué no sirve. Pero estamos haciendo también trabajos y tratando de analizar posibilidades hasta en exoesqueletos muy sencillos, como uno que se diseña en Biarritz, de aire comprimido. Es una pequeña mochila de un precio muy asequible que puede ayudar a un acompañante a mover a una persona mayor, levantar mucho peso, pero también a una persona mayor a andar, a repartir a mejorar su vida cotidiana. Colaboramos también con avatares, con inteligencia artificial, como ha sido el proyecto Empathic.
junto con varios países, que se ha acabado. Joffre sabe mucho del tema porque fue uno de sus coordinadores y somos prosumidores. Y estamos ahora mismo entregando premios en el Ayuntamiento de Donosti sobre nuevas prácticas de centros, organizamos cursos de verano, revisando todos los nodos y demás. Aquí está la película esta y la niña que lo dice, no da tiempo, pero podréis ver en el blog. Y no, para evitar. Este es el. Este es precisamente además el propio gerente, Pierre-André Foix, el que están desarrollando este tipo de. No tiene, digamos, sensores como Robocop, pero son ayudas sumamente interesantes. En multitud de grupos de trabajo basta un rato para diseñar necesidades, prospecciones, como las de Nagusia Aurrera. Estamos colaborando al respecto con multitud de organizaciones que aquí citamos. Tengo que ir terminando. Volvamos a repetir, lo difícil de la innovación es saber qué preservar, cómo mantener esas cuatro H, la humanidad, el humor y la honestidad, o sea, no ser cascarrabias, o sea, generar una nueva visión de la infancia. Trabajamos con ciudades de todo el planeta y somos uno de los referentes planetarios, porque esto es son organizaciones a escala de todo el mundo, en lo que es Euskadi Lagunkoia o Vizcaya Lagunkoia, favoreciendo lo que este taller también quiere, municipios y barrios solidarios, inclusivos y demás. Estamos a escala incluso de portales, de barrio, de cohousing, estudiando formas distintas. No es el momento de enunciar en qué estamos colaborando de una forma muy activa, pero vamos a citar algunos, como Silver, que Joffre Tenorio comentará luego, o Aldatu de Alfredo Alday, o Cuido de Iñaki, o Ayara Valley, etc. Y tenemos multitud de proyectos, uno de los cuales os animamos, que es esa memoria prospectiva, hacer que las personas mayores. No cuentes solo las batallas de las abuelitas o de los abueletes, sino aprender del pasado para imaginar el futuro en concursos que todavía siguen abiertos, lanzado por BB Casasueco, como es Despertar a la Escritura. Hasta el 15 de julio podéis presentar ideas en un formato breve para participar. Hemos incluso semipatentado la idea de una familia extendida, no la extensa, sino empezar, hay familias que van desapareciendo y queremos que todas las vecinas, nuestros conciudadanos, cuenten con una familia, aunque sea un amigo, un vecino de barrio, etcétera, y para apoyarles con un entorno personal de vida. En definitiva, queremos seguir vivos, nunca parar de estudiar. Hemos vendido esta idea de los cisnes, de los dragones plateados. Estamos en todas estas tendencias con muchas organizaciones donde muchos de los voluntarios también coparticipamos. Esperamos con gran interés este centro de inteligencia que parece que se va a ubicar en Urduliz, en Bilbao, perdón, en Vizcaya. Y poco más. Siempre queremos colaborar. Tenemos grandes líderes desaparecidas hace también muchos años, pero que siguen siendo referentes. Y estudiamos comparativamente entornos europeos para aprender muy de cerca en colaboraciones también con la plataforma hecha a escala europea. Queremos vivir, quienes así lo decidan, en nuestros hogares tanto como sea posible. Es lo que dicen todas las encuestas, algunas muy recientes hechas en entornos cercanos. Aitor, por último, también sabe mucho al respecto. Y queremos utilizar tecnologías muy simples con skills, con competencias maravillosas como este tipo de dispositivos que cuestan 15 euros, permiten a personas muy mayores hablar, son tecnologías no intrusivas, a veces utilizando también la red 0G, que no hace falta ni wifi, y poco más. No quiero ocupar más tiempo. Una de las primeras, y concluyo más, aquí se ve a la derecha, lo primero que queremos es que las personas mayores, sobre todo las que están más aisladas o más en soledad, puedan conversar y generar puntos para hablar con voz, con personas bien conocidas o preconocidas, conocidas de antemano o no. Y contamos con grandes expertos como Beiran Jonan, que es, bueno, que nos insiste también en cómo utilizar todo esto, y acabamos con el resumen de ideas. Hay mucha más información en este enlace que os recomendamos, ahí tenéis esta presentación, la podéis descargar
está plagada de links para utilizarlo. Muchas gracias. Y siguen incluso otras 38 diapositivas sobre este poderoso aparato que llevamos en el bolsillo y que hemos visto que la gente se sorprende. En algún caso, alguna persona en una de las primeras videoconferencias llamó a su mujer y dijo: ojalá pudiésemos conectar con un tercer amigo, pues que ya había fallecido, ¿no? Pero parecía tan mágico. Pero por favor, somos personas competentes, tenemos mucho que aportar y estamos mejorando la competencia digital de todos. La tecnología es nuestro aliado. Basta de condescendencia, basta de paternalismo o de nietalismo. O sea, mis nietos me enseñan muchas cosas, pero también aprendemos juntos. Gracias, Besteriques. Sí, 19 minutos.